aprendido ya a vivir con alegría, por quererte mi nena bonita. Quiero tenerte de noche y de día, por quererte mi nena bonita. Se ha cambiado mi manera de sentir, por quererte mi nena bonita. Hasta mi vida puedo perder sin ti. Necesitamos todo el gremio. Es necesario. Tú también junta a la gente. Necesitamos estar fuertes, seguros y no perder posiciones. Y tú, Isaac, reúne a toda la gente. Ve que todos estén en la asamblea. Y tú, encárgate de que todos hagan su trabajo. ¡Óigame!
te estaba esperando. Los planes de tu retiro han cambiado. Queremos otro trabajo. Mi contrato terminó. Olvídalo. Pero te prometo que va a ser tu último trabajo. Pero es que no entiendes que he decidido... $500,000. 250 ya fueron depositados en tu cuenta en Nueva York. Presiento que me andan siguiendo los pasos. Es peligroso para mí. Tengo que retirarme. El resto como siempre. Cuando termines el trabajo. Aquí están los datos. Mucho dinero. Eres nuestro mejor hombre. Por ahora es difícil reemplazarte. Nos volveremos a ver. Probablemente nunca. Nombre, Claudio Falcón Arriaga. Edad, 57 años. Egresado en la Universidad de Sonora en Administración de Empresas. Doctorado en Economía en la Universidad de Yale. Casado en segundas nupcias con su secretaria. Tiene una hija de su primer matrimonio. Ella vive en La Paz con su madre. Estudia en UCLA. Dedicado desde su egreso de la universidad a diversas empresas de índole privada, ha logrado acumular una muy estimable fortuna personal. Desde hace un par de años ha ampliado sus actividades al campo político, al margen de todos los partidos reconocidos, y se ha erigido en opinión de algunos sectores en una fuerza desestabilizadora. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo ayudarle en algo? Pues no sé, empezó a fallar la dirección, los frenos y se calentó. Bueno, mire, por lo pronto la banda está rota. Ay. ¿Tiene repuesto? No. ¿Y ahora qué hago? Pues muchas gracias por su ayuda. Por llevarme a Santa Rosalía. De nada. Ah, le gusta la fotografía. Sí, a eso me dedico. Qué interesante. Mire, esta es la publicación para la que trabajo. Mirage. Ah, con oficinas en Los Ángeles, México, Nueva York. ¿En dónde vive? En Los Ángeles. Pretendemos hacer un reportaje especial del estado de Baja California Sur. Es un estado con futuro. Pues mucho gusto en conocerlo, Edgar... ¿Mariel? Yo soy Eva. Este es el retrato hablado de él. Yo pienso que es un profesional. Por el tipo de personas que ha matado, todas ellas estaban involucradas en la política. Pienso que hay algo más de fondo.
¿Qué será? ¿Quién sabe? Bueno, todo eso lo sabremos en cuanto capturemos al asesino. Él nos va a decir qué hay detrás de todo esto, si es que lo hay. Tal vez trabaje solo. ¿Pero qué motivos tendría? No sé. Puras especulaciones. Lo difícil es saber hacia dónde se dirige. Mira, he estado pensando que hay dos regiones en el país donde va a haber elecciones. En el sureste, en Oaxaca, ya se designó a Subieta. Tú, a La Paz. Eres de ahí, conoces bien el estado, tienes relaciones, tienes muchos amigos. Si sabes algo, te será más fácil investigar. Ya hablé con el comandante de la PGR. Sandoval te va a ser asignado. Cuando llegue allá, que se ponga a tus órdenes. Me tienes informado. Llévate al tubo. Oiga. Sí, señor. ¿Quién es la señorita que está sentada ahí? Es la secretaria del señor Falcón. Disculpe, joven, la señorita Beatriz. El escritor de Pomo. ¿El de allá? Que se diga. Gracias. No, ingeniero. Todavía no llegan los datos de la CEMIP. Yo le voy a preguntar. Hasta luego. Buenos días, señorita. Buenos días. Quisiera hacer una cita con el señor Falcón Arriaga. Mire, señor Mariel, en este momento estamos saturados con las citas. Pero, ¿qué asunto desea tratar con él? La publicación quiere hacer un reportaje sobre el estado de Baja California Sur. Necesitamos gente relevante en el terreno de la política, la economía, lo social. Por eso recurrimos a su jefe. La revista es importante, tiene un tiraje internacional. Julien, mire, todos los problemas de polución y contaminación son controlados maintenant. Oui, todos son absolutamente controlados. Je pense que c'est bien que tú vienes ici a México, a Santa Rosalía, por que tú. Oui, c'est bien pour toi la semana prochaine. Llegó por fax el informe de la Cámara de Comercio de La Paz y creo que es favorable. ¿Para nosotros? Para nosotros. Voilà, je t'attends, oui. ¿Qué más? Dime rápido. Ah, vino un fotógrafo de una revista internacional que se llama Mirage y Mirage, quiere hacerle... Sí, la conozco. Uh-huh. ¿Y qué quiere? Le quiere hacer un reportaje. ¿A mí? Uh-huh. Bueno, cítalo mañana. ¿Tiene alors, je écoute. Voilà. La semana próxima se viene a portar por moi aussi. Bien sûr. ¿Qué? Tiene la agenda llena mañana. Bueno, la semana que viene. Toda la semana está ocupada con la reunión de la gente de Los Cabos. Pasado mañana en mi casa. ¿En su casa? Sí. Bien. ¿Se vienen puntuales esas asociaciones? Perfecto. La semana próxima. Su hija viene para acá. Mi hija viene para acá. Bien. Bien, su revoir, mon ami. A bientôt. ¿Mi hija viene para acá? Uh-huh. Su hija. Bueno. Sí, señor Mariel. Sí. Mire, el señor Falcón lo recibirá en su casa pasado mañana. Yo le volveré a llamar para confirmar y darle los datos. Gracias, espero su llamada. Sí. Hasta luego. Señora Eva. El señor Edgar Mariel es fotógrafo y va a sacar un reportaje del señor Falcón. Él me pidió que lo citara aquí. Buenas tardes. Gracias, Beatriz. ¿Se puede usted retirar? Claro que sí. Con permiso. Qué sorpresa.
Gracias una vez más por su gentileza. ¿Puedo ofrecerle algo? Un whisky, por favor. ¿Usted no va a tomar nada? Sí, un aperitivo antes de comer. ¡Pedro! ¡Dos whiskies, por favor! Mi marido no tarda en llegar. Supongo que se queda usted a comer con nosotros. Sí, muchas gracias, acepto. ¿Y ya encontró algo interesante que fotografiar en Santa Rosalía? Algunas cosas. Hay algo curioso, la iglesia que construyó Eiffel. Sí, es curioso que esté aquí, ¿verdad? Ya llegó mi marido. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Usted debe ser... Edgar Mariel. Edgar Mariel, mucho gusto. Encantado. ¿Ya conoció a mi esposa, Eva? Ya tuve el gusto. ¿Y Beatriz? La dejé que se fuera. Pobre, ¿tú nunca la dejas descansar? Sí. ¿Pasamos? ¿Y bien, en qué le puedo servir? Me gusta ir al grano. Está bien, Dagoberto. Leonardo Dávila, soy Carlos Sandoval. Me pusieron a su disposición. Soy el único testigo ocular del asesino al que seguimos. He recorrido toda la zona y creo que lo que tenemos que hacer en este momento es lo siguiente. Deme esa información por escrito. Yo tengo una cita con el gobernador. Concérteme otra con el procurador para hoy en la tarde. Puede ser en el hotel. Hágase cargo de las maletas. Vámonos. Aquí, unos días, estoy haciendo unas fotos del exterior. Hola. Hola. Ay, pensé que llegaba antes. Ven, te presento al señor Edgar Mariel. ¿Qué Encantado. Tal? Mucho gusto. Hola, Eva. Hola. ¿Y? Ay, estuve con mi mamá. Manda besos. Bueno, ¿y en qué estaban? Hablábamos de política. Para variar. ¿Usted también es político? No soy político. ¿Y qué piensa de ellos? La verdad, los políticos que yo conozco nunca dicen lo que piensan. Yo pienso lo mismo. No estoy de acuerdo con ninguno de ustedes dos. Hay políticos que sí hablan con la verdad. Y sin su actividad política, la sociedad no sería lo que es hoy día. La vida es política, amigo. Mira, ahí estás hablando como político. Bueno, pues me estoy dedicando a la política, claro. Cualquiera de estos podría ser. Sí. Mire, aquí hay más. ¿Por qué le interesa el poder? A mí me interesa el poder porque con el poder puedo hacer cambios. Puedo procurar una política de cambios que sea interesante para todos nosotros. Que desgraciadamente hace mucho tiempo que no ocurre aquí en esta localidad. Tengo 20 y tantos años de estar tratando de echar a andar una industria que era la fundidora. Que ustedes han sido testigos que hemos tratado por todas las formas de echar a andar. Y hasta ahora... Con las nuevas técnicas, estamos en posibilidad de hacerlo. Si no estoy yo en el ejercicio del poder, no se puede hacer nada de esto. Por eso te has echado tantos enemigos encima. Claro, porque el poder crea enemigos. Pero sin el poder, no puedo yo coordinar los recursos federales, los recursos estatales, los financiamientos extranjeros, franceses, canadienses y americanos para levantar esta industria. Habla él. Señora. Claro que sí, Eva.
Ah, encantado, acepto la invitación. Claro que sí. Hasta luego. Pues calculan que este año entraron como unas 1,100 ballenas. ¿Y cómo le hacen para cuantificarlas? Hay aparatos por avión. Las ven bajar desde San Francisco. Mira. Aquí vienen a parearse, a parir. Tu marido confía mucho en ti, ¿verdad? ¿Y por qué no habría de hacerlo? Mira, una con su ballenato. Había pocas ballenas porque ya es la época de salida. ¿Cuándo es la época grande? Empiezan a llegar en diciembre y se van como por estas fechas a mediados de marzo. Ya. Me gustaría que habláramos de tu marido. Es un hombre interesante. No, no hablemos de mi marido. Mejor de ti. ¿Quién eres? Un fotógrafo. No importa. Estás bellísima. Mira, esto es cobre, de la más alta calidad. Todo esto, lo negro, es manganeso. Y tiene oro y plata. Y muchísimos minerales. Todas esas montañas son las minas. Y a Claudio le interesa levantar la población. Bueno, consiste que ya recorrió las almueras a agua mal concentrada. Ya recorrió 150 kilómetros y 18 meses para llegar aquí al vaso cristalizador. ¿Recorrió cuántos kilómetros? 150 kilómetros. 150 kilómetros. Entonces aquí permaneció 7 meses de líquido y se formaron aproximadamente 14 centímetros de sal. 14 centímetros de sal. Siete meses de líquido. En 7 meses. Y eso hace que se permee el agua, se evapore, y el clima y todo hace que produzca la sal. Exacto, el clima ayuda mucho. ¿Un vaso qué es? Bueno, este es un gran estanque que tiene 90 hectáreas. Producimos al año en este vaso 100,000 toneladas. En un año. En este vaso 100,000 toneladas. En un año. Entonces, el proceso de la purificación de la sal es. Aquí se junta la sal, se monta en estos autobuses. ¿Y el siguiente proceso cuál es? Bueno, de aquí sale a 12 kilómetros. Ahí está. 500 toneladas. 500 toneladas. Entonces, el proceso, después de aquí, de que sacan la sal del vaso, se la llevan a dónde para purificarla. Sí. Bueno, de aquí se lleva al puerto de Chaparrito, se encuentra la caladora. Carga una tolva para darle piedras y todo eso. Impurezas, principalmente cal y magnesio. Cada camión de estos, ¿qué tonelaje lleva? 160 toneladas cada uno. ¿Le interesa la fotografía? El puro camión más asado que no. Soy curiosa. Van abasto para levantar todo. ¿Sí? Entonces de aquí vamos a la
a la planta limpiadora. Ahí ustedes se van. Y fue por eso que decidimos divorciarnos. ¿Todavía quieres a mi papá? Ay, es que es una pregunta muy difícil de contestar. Ay, ¿difícil por qué? ¿Cómo por qué? Pues porque todavía le tengo rencor. Pues si todavía le tienes rencor, quiere decir que todavía lo quieres. Ah, bien, nomás. Bueno, tal vez. No, lo que sucedió es que fui muy lastimada, ella. De veras, mucho. Me sentía tan devaluada que me creerás que había veces que no tenía ganas de vivir. Ay, ¿en serio? De veras, andaba yo pero muy mal. Ay, mamá. Lo único que me levantaba era pensar en ti, porque tú sí me necesitabas, ¿verdad? Ay, lo que más coraje me da es Eva. Esa parte de todo se hace pasar por tu amiga. Ay, eso sí que no tiene, ¿no? Esa mujer ni me la menciones, es una basura. Pero tu papá sí vale la pena. Él sí vale la pena. Ya lo ves. Ahora está feliz. Lo único que le interesa es quedar bien con toda esa gente que lo sigue y le tiene confianza. Pues sí, pero por andar haciendo esas cosas ahora se ha llenado de enemigos. Ay, pues, ¿qué querías? Toda la gente que vale siempre tiene enemigos, hija. Bueno, eso sí. Pero ahora más que nunca es cuando debes estar cerca de él. Quererlo y entenderlo. Bueno, entonces ahí te encargo esas cosas en que quedamos. Ábrele a la señora. Faxes. La empresa hotelera ha tenido utilidades, pero el problema laboral se ha ido agravando. Lo has descuidado. Yo creo que tienes que hablar con ellos. Tienes razón. Debo tener reuniones con los líderes sindicales esta misma mañana. Llamar al senador Manríquez, le dices por favor que ya estoy en Santa Rosalía y le das las gracias por todas las cosas. Yo me comunico. Hola. Pati. ¿Cómo estás? ¿Qué hacías en México? ¡Qué milagro! Vine a saludar a la familia. Ah, está bien. ¿Tú ya no estás estudiando en California? Sí, sí, pero ahorita tengo vacaciones. Y voy a visitar a mi papá, Rosalía. Nada más que su avioneta no ha llegado. Me voy a ir en Aerocalifornia, yo creo. No, nada de eso. Vente conmigo, yo voy a Santa Rosalía. ¿En serio? Sí, me facilitó un avión el gobierno del estado. Está muy bien. Vámonos. Entonces me voy con él. Hablas a mi casa, por favor, Luis, y le dices que ya no se preocupen, que llego más tarde, que me voy con el señor Leonardo Dávila. Ellos lo conocen. Entonces no creo que haya ningún problema. Permíteme. Él es el señor Carlos Sandoval. Ah, ¿qué tal? Carlos, llegando me comunico contigo. Claro, que les vaya muy bien. Gracias. Adiós y mucho gusto, ¿eh? Óyeme, yo hacía a tu papá en Los Cabos. No, allá sus hoteles ya marchan solos. Uh-huh. Ahora se regresó a Rosalía y anda metido en la política y esas ondas. Muy inquieto siempre, Claudio, sí. ¿No? Sí, quiere volver a echar a andar la fundidora, ¿tú crees? ¿Y cómo están tus relaciones ahora con él, eh? No, pues va peor que antes. No me digas. Sí. Mi papá es muy vanidoso, tú ya lo conoces. Entonces ahora está arriesgando su vida por querer esculpir su estatua de gran señor. ¿Arriesgando su vida? Uh-huh. Se han avistado con mucha gente. Señor Mariel. Sí, dígame. ¿Me permite un momento? Claro. ¿Qué quieres llevar las maletas al coche, por favor? ¿En qué puedo servirle? Queremos tener idea de la fecha en que va a salir la publicación del reportaje. ¿Le urge saberlo? Pues sería conveniente para la campaña de don Claudio que saliera lo más pronto posible. Bien, voy a mandar el material a Los Ángeles. ¿Se va a quedar todavía algún tiempo aquí? Sí.
Todavía quiero hacer algunos exteriores. ¿Hace mucho que trabaja para don Claudio? Que será casi 4 años. Desde que se casó por segunda vez. Sabe usted muchas cosas de él, ¿verdad? Algunas. ¿Por qué? Me gustaría invitarla a comer. No, no lo tome a mal. Lo que pasa es que quiero que me platique sobre la vida privada de don Claudio. Sí, yo creo que tú eres vanidoso. ¿Tú crees que yo soy sí, vanidoso? Sí, es el más vanidoso de yo todos. Yo soy vanidoso. Quiero salir en la tele. Yo soy vanidoso. ¡Cállale esa carga! ¡Vanidoso! A ver, ¿qué mira, pasa? Claudio, escúchame, por favor. Mira, ha habido una serie de crímenes en Centro y Sudamérica, principalmente en México y en Estados Unidos. Todos por un propósito aparentemente político. Eso sí, ejecutados bajo un mismo patrón. ¿Sí? De acuerdo a la información que tenemos ahora, estamos seguros que el próximo atentado va a tener lugar aquí, en Baja California Sur. ¿Y qué tiene que ver con eso, no? Por tus actividades políticas, tú podrías ser la próxima víctima. ¿Pero qué cosa estás diciendo? Si mis actividades políticas son recientes, todos mis negocios son transparentes y yo mira, no tengo nada que ver con un acto terrorista y menos internacional. Mira, Claudio, tú reúnes las características de las víctimas anteriores. Eva, soy yo. Ya sé que no puedo llamarte a tu casa. Llevo todo el día esperando tu llamada. Sí, necesito verte. Hoy, en Punta Chivatos, a las 5. Lo siento. Se me hizo tarde. No importa. Acabo de recibir desde México en código cifrado la lista que inteligencia considera que pueden ser los posibles blancos del próximo atentado. ¿Está Claudio entre ellos? No, él no está. La lista la encabeza el licenciado Méndez García. ¿Es todo? Mira, escucha bien. Necesito que te vengas inmediatamente. Está bien. Te tengo que confesar algo. Con toda esta actividad nueva, pues, francamente, he tenido que hacer pactos y conciliaciones con una serie de gentes y organismos que no sé, me preocupa porque tengo mis dudas. ¿Dudas? Ajá. Ya no es el momento de dudar, estás a la mitad del camino. Sí, lo sé, tengo mis escrúpulos. Lo que importa es triunfar, y esta vez vas a lograrlo, igual que siempre. ¿Y Dávila dónde está? No, pues Dávila anda haciendo relaciones públicas. Si no anda en una comida con un político, pues está pescando. Y nunca me reporta nada. ¡Ay, qué bien! Creo que anda en Santa Rosalía. Dile que me llame en cuanto llegue.
¿Entendiste? Está bien. Sí, al comandante le hablaré luego. A ti no te ordené que te vinieras para acá. No. Yo recibo órdenes del comandante. Las órdenes te las doy yo. Te vienes inmediatamente. Sí, está bien. No recibe visitas, ni telefonemas, ni nada. Sale mucho, eso sí. ¿Y cómo va el hotel? Bien, señora, como siempre. Antonio, nadie debe saber las cosas que yo pregunto. ¿Te quedó claro? Sí, señora. Despreocúpese. Por algo me tiene usted aquí. Cualquier cosa me habla. Sí, señora. Eva, qué gusto verte. Leonardo, ¿cómo estás? Qué sorpresa encontrarte aquí en el hotel. Sí, me dijo Claudio que fuiste a visitarlo. Sí, pasé a saludarlo. ¿Estás hospedado aquí? Sí. ¿En esta habitación? No, en la del fondo. Solo que salí a tomar un poco de aire. Qué cambiado está Santa Rosalía. Sí. Bueno, me tengo que ir. ¿Y tú qué hacías por aquí? De vez en cuando vengo a ver cómo anda el negocio. Claudio no se puede ocupar de todo. Yeah. ¿En la parte de aquí, de arriba? Estaba buscando al administrador. ¿Sabes qué pensé cuando te vi? Sí. Que querías forzar la cerradura de esa habitación. No, qué ocurrencia. Te espero un día de estos en la casa. Claro, con mucho gusto. A comer. Lo que pasa es que nunca está en la casa. Y tampoco lo te veo. Ya, Patricia, por favor, ya basta. Oye, te lo estoy diciendo porque hay chismes y la gente está hablando. A mí no me importan los chismes, yo confío en ella. Pues yo no confiaría en ella. Yo de ella pienso lo peor. ¡No la insultes! ¡No la insultes! Ahora es mi esposa. Pues tu esposa es mi mamá. Si tanto quieres a tu mamá, ¿por qué no te regresas con ella? ¿Eso quieres? Sí. Pues no me vas a volver a ver. Patricia, suéltame. Ya, Patricia, por favor, ya. Lo que pasa es que no me entiendes. Deberías de tratar un poquito más de escucharme. A lo mejor no te entiendo, pero te quiero mucho. Mira, Sandoval, acabo de hablar con el comandante Meraz en México. Me dice que hiciste algunos comentarios sobre la manera en cómo estoy desarrollando yo el trabajo del Estado. Si vamos a trabajar en el mismo asunto, con actividades diferentes, nos vamos a evitar la grilla, la política. Sí, está bien. Lo que pasa es que usted nunca me entera de nada. Además, yo tengo que hablar a México para recibir instrucciones. Y soy el único testigo que ha visto al asesino. Por eso estoy aquí. Bueno, vamos a llevar la fiesta en paz. ¿Está bien? El hecho de que yo sea del Estado me permite manejarme a otros niveles. Tú, con los antecedentes que tienes, puedes seguirle la huella al asesino como lo has hecho hasta ahora. ¿Qué datos tienes? Bueno, en Centro y Sudamérica se han cometido asesinatos similares a este. Y se cree que puede ser la misma persona. Hay un tipo aquí en la localidad que se ha acercado mucho a la familia de Claudio. Parece ser un fotógrafo. ¿Has estado enamorado?
sí. Hace tiempo estuve muy enamorado. ¿Y qué pasó? Murió. Lo siento. Un hombre muy poderoso se fijó en ella. La violó y luego la mató. Esto se está poniendo peligroso. ¿Para quién? Para los dos. Uh-huh. ¿Y? Estoy enamorando. ¿Y eso tiene algo de malo? ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? No sé. En Santa Rosalía ya es muy difícil. Todo el mundo me conoce. Es muy peligroso. ¿Y entonces? Muchas veces tengo que venir a La Paz o a Mazatlán. Yo te aviso.
Entonces, si quieres, yo me encargo de lo del senador y por qué no ves lo de la gente de Los Cabos. Perfecto. ¿Sí? Gracias, hasta luego. De confianza, como tú, Leonardo. Oye, Eva, ¿y qué le dio por la política, eh? Yo me acuerdo que no le interesaba. Tiene muy buenas ideas, muy buenos proyectos de desarrollo. Y yo le he insistido porque sé que puede realizarlos. Sí, Claudia es una persona muy capaz. Lo ha demostrado en todas las empresas que maneja. Eva, ¿tú crees que con esta nueva actividad se haya creado enemigos? La política crea enemigos, indudablemente, pero yo no le conozco ninguno. O al menos no ha dado la cara. Tal vez deseen permanecer en la sombra. No creo que le haga nada. Claudio es muy querido por la gente. Se armaría un escándalo. ¿Quién sabe, Eva? No estés tan segura. ¿Y tú qué andas haciendo por aquí, eh? Porque yo no me creo eso de que andas de vacación. A ti te mandaron del centro. Solo de observador. ¿Observador? ¿De qué? De lo que pase. De lo que está pasando. Le entregas esto al ingeniero Serrano. Le dices que ahí van las instrucciones que me pidió. ¿Qué pasó con Beatriz? ¿No ha llamado? No, señor, no ha llamado para nada. Qué extraño, esta mujer nunca llega tarde. Ni... ¡Falcón! ¿Sí? ¿Muerta?
acabamos de encontrar el cadáver. Está estrangulada. Tendrá unas 12 horas de muerta. Más tarde paso a su oficina a hacerle unas preguntas. Muy bien. ¿Qué pasó, Ana? ¿Qué tal, David? Licenciado, ya se pueden llevar el cadáver. Con esto es un hecho que estás en la mira del asesino. ¿Pero qué demonios estaba haciendo Beatriz aquí en las horas? No sé, seguramente la siguió desde la oficina. Alejandro, Rafael. Tenemos que aumentar la seguridad personal de Claudio. Es muy importante. Creo que esto es más serio de lo que se ve. Vamos a implementar un operativo más complejo. Gracias. Pues tenías razón. Ahora sí estoy preocupado. Sí, debes de estar preocupado. Lo malo es que no sabemos si trabaja solo o hay una organización atrás de todo esto. Recuerda, Claudio, que con tus nuevas actividades afectas intereses políticos, económicos, sobre todo. Ahorita regreso. Tuve que hacerlo. Fue necesario. Los errores, necesarios o no, siguen siendo errores. No me presiones, Trejo. De acuerdo. El arreglo fue dejarte solo. Pero estás tardando demasiado. Han surgido imprevistos. No he podido evitarlo. Mira, yo no me meto en tus asuntos. Pero las gentes de arriba están presionando. Les urge que termines el trabajo. ¿Cuándo? Pronto. Como que ya es obvio que don Claudio es la próxima víctima, ¿no? Pues sí, pero ¿quién? Pero ¿quién? Estoy muy caliente. ¿Dónde estaba el fotógrafo cuando mataron a la muchacha? No sé. Las veces que yo lo perseguí por aquí, en el pueblo, efectivamente estuvo tomando fotos siempre. Pero pasa mucho tiempo fuera, ¿no? Sí. Otra cosa. Eva y ese tipo son amantes. ¿Amantes? Sí, se ven en Mazatlán, en La Paz, aquí, en cuanto tienen oportunidad. Y de la revista Nueva York me confirma que efectivamente trabaja con ellos. Trabajos eventuales, pero es fotógrafo de esa revista. Pues hay que acercarnos a él, ¿eh? No he tenido tiempo. Estoy en el Malarrimo, en una comida de la Cruz Roja, y después tengo que ir al funeral de Beatriz. No, Edgar, no puedes venir aquí. Está bien. Nos vemos en el camino de los médanos. Sí, ahora mismo. Señora, le hablan por teléfono. Ay, Enrique, por favor, dígales que ya me fui. Y discúlpeme con las señoras. Es algo urgente. Muy bien. Gracias. Así que no puedes quedarte hoy conmigo. Ya te dije que tengo que acompañar a Claudia al entierro de su secretaria. Escúchame. Nos vemos mañana, Edgar. ¡Escúchame ahora! Pronto me voy a tener que ir de aquí. Lo sé, Edgar, lo sé. Yo quisiera que te quedaras, pero hay cosas que son irremediables. Quiero que te vayas conmigo. Si hasta te vestiste de negro, qué hipócrita. Ya cállate, niña. Seguramente tú la mandaste matar. ¿Pero qué tonterías dices? La secretaria calculadora igual que tú, pero más joven. Tenías miedo de que ella ocupara tu lugar, ¿no? Como tú ocupaste el de mi mamá. A mí no me compares con tu madre. Y yo compararte con mi mamá, eso nunca. Mira que ella sí fue una tonta, confiar en ti como su amiga. Desde que tú pusiste pie en esta casa, no puedo soportar estar en ella. ¿Y por qué no te largas? Pues eso voy a hacer. Si sigo aquí, me vomito.
¡Me vomito! Pues lárgate, 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 ya. Otro whisky, por favor. Hola. Hola. ¿Puedo sentarme? ¿Quiere algo de tomar? ¿Qué es eso, whisky? Whisky, sí, sí. Me traigan igual. Sí. Gracias. Me veo mal. ¿Eh? Un poco triste. Tienes problemas. A veces es bueno hablar de ellos. Gracias. Depende. Depende de lo que tú quieras. Dicen que la familia no se escoge. Tienes problemas con tu madrastra. ¿Qué está, novio? Ya no bebas más, por favor. ¿Se parece usted a mi padre? ¿En qué me parezco al señor Mariel, Patricia? Ay, papá. Estaba diciendo que no bebiera más, señor. Gracias. Patricia, vengo por ti, vamos. No, yo no voy a ninguna parte. Eva me corrió. Patricia, hazme caso, vengo por ti, con permiso. ¿Quieres entender, ¿qué quieres, Patricia? Que te entienda? ¿Que dejaste a mi mamá por esa mujer? ¿Eso es lo que quieres que no, entienda? No, no dejé a tu mamá por esa mujer. Lo de tu quién? Mamá y lo mío, escúchame, ya estaba destruido. Eso entiéndeme. Es eso no. Es mentira, a mí no me vas a salir con eso. Es mentira porque a ti te conviene. Además... éramos felices, no me conviene. Lo de esta mujer, lo demás, también puede desaparecer mañana. Entiéndeme, lo único importante es que tú y yo somos Falcón. ¿Me entiendes? Oiga, disculpe. Hace tiempo que anda por acá, ¿no? ¿Algo? ¿Le gusta el lugar? Mucho. Trabajo. ¿Relacionado con la familia Falcón? ¿Es usted policía? Curioso. Thank you.
fiestas o qué? Están organizando fiestas a 108 años. La fundación del pueblo. Te ve bien tabaneado. Oye, no, me estás albureando. ¿Cómo que tabaneado? No, es. Te ve bien tipo. No, pues muchas gracias. Oye, pues gracias. ¿Y tú qué eres, la reina o qué de aquí en Santa Rosalía? Soy la reina de Santa Rosalía. En octubre entrego la corona. Tuve mucha participación de la gente. Bueno, pues salud. ¿Qué tienen planeado para mañana? Perdón, con permiso. Sí, pásale. ¿Y qué, vamos a ir a pescar? Claro. Sí. ¿Qué? Porque va a estar bueno mañana el día. ¿Se le invitan? Hey, how about those Redskins, man? They got a bit of gears. Raiders, man. Oh, I don't know. They got Pettibone in there. At least they can catch a pass. No. They'll be back in the ball. They've... ¿Qué tal, Dávila? ¿Qué hay? ¿Muerto? Pues lo lamento mucho, Dávila. Manténgame informado. Sí. Amigos de Santa Rosalía, quiero agradecer su presencia a este mitin. Yo sé que el problema principal de esta comunidad es el desempleo. De el sector empresarial... el que la fundidora esté cerrada hace... de la iniciativa privada y extranjero para buscar financiamientos que reestructuren esta empresa y que vuelva a producir el cobre que antes producía y que tantos beneficios podrá traer a nuestras familias. Mi presencia aquí es con el único fin de invitarlos a que unidos, trabajadores y empresas, con una sola fuerza para llegar a un destino común. El progreso... ante esta preocupación, yo vengo a ofrecerles una solución a este problema.
Un hombre de empresa que ha estado y sigue estando comprometido con sus trabajadores y que ahora por primera vez se enrola en una actividad política. La única idea de representar dignamente al pueblo. Es para mí un orgullo pedirles a ustedes, en este momento histórico, su apoyo y su voto para el siguiente proceso electoral. ¿Ya descubrió algo la policía? No. Hablé con el procurador y están en averiguaciones previas. Pero qué horror. Primero Beatriz, luego Leonardo. Están cerca del mitin. Eva, te quiero decir una cosa. No, el blanco no eran ellos, sino yo. Hay un complot para matarme. ¿Por qué no me lo habías dicho, Claudio? No sé, no te quería preocupar con todo esto de la campaña y con los problemas que hemos tenido con nuestras relaciones. No te quería preocupar, nada más te quiero advertir que tengas cuidado porque no sé si es contra mí o contra las gentes que me rodean. ¿Qué pasó, Patricia? Voy a Mazatlán. Ay, no te preocupes, todo está controlado. No, me voy ahorita y regreso en la noche. Ven, acompáñame. Te van a matar, papá. Iván, te encargo a la señorita, por favor. Perdóname. Es que Claudio insistió en venir. ¿A Mazatlán? Sí. Tiene una junta con unos líderes obreros. Tengo que volver pronto. Nos vamos hoy mismo. ¿Y tú? ¿Cuándo regresas a Los Ángeles? Pronto. ¿Cuándo terminas el reportaje? Pronto. ¿Dónde estabas el día que asesinaron a Leonardo? ¿No te vi? ¿Por qué tantas preguntas? Me parece un interrogatorio. Es que no sé nada de ti. ¿Quién eres realmente? Yo de ti tampoco sé nada. Lo único que sé es que te amo.
piensas en él. ¿En quién? En tu marido. ¿Haces el amor con él? No preguntes. ¿Haces el amor con él? ¡Que no preguntes! Las gentes de arriba están presionando. Les urge que termines el trabajo. ¿Cuándo? Me urge hablar con el señor Edgar Mariel. Sí sé que trabaja como fotógrafo con ustedes. ¿Que trabaje eventualmente? ¿Cuándo fue la última vez que realizó un trabajo? 3 años. ¿Estás segura? Gracias. Yo ya hablé con él, no te preocupes. Claudio, me urge hablar contigo. Tengo la... ¿Qué vas a decirle? ¿Que lo engañes con el fotógrafo? Eso ya se lo dije yo. ¡Ay, estás loca, niña! Por favor, Claudio. No es esa que te manipulen así. ¡No me vas a creer! Eva, tú sabes que es cierto. Yo sé que es cierto. Así que te suplico que tomes el camino y el rumbo que debes de tomar. Hasta nunca era. Vamos. No, Edgar, no puedo esperar. Necesito verte ahora mismo. Estás loco, no me puedo ir contigo. Es la única alternativa, Eva. Si no, no podemos continuar. Edgar. Quiero mucho, papá. Thank you.
su puta, la bien bomba. A la mío, a la mao, a la bien bomba. Radio, radio, ra, ra, ra. Bienvenido, señor. Gracias, señor. Buenos días. Guerrero Negro, buenos días. Hoy, y con ustedes, doy inicio a mi campaña para la gobernatura del estado. Y a partir de hoy, inicio, con el apoyo de todos ustedes, una nueva etapa en mi vida, la política. Camino difícil, que sin el apoyo popular de todos los sindicatos, yo no tengo nada que hacer en esta lucha política. Y ahora únicamente me queda finalmente agradecerles su presencia, su apoyo y expresarles que mi siguiente visita será en calidad de gobernador constitucional del estado de Baja California Sur. Muchas gracias y arriba, Guerrero Negro. Discúlpeme, señora. Tenemos órdenes estrictas de don Claudio de no dejarla pasar. ¡Es la mejor opción! ¡Claudio! ¡Claudio al triunfo seguro! ¡Vamos! No, señora. Salió hace 5 minutos. Se fue rumbo a la bahía o las salinas. ¿Y esta mañana? Intervenimos los teléfonos como usted nos dijo. Solo hizo una llamada para contratar una avioneta. Entonces es cierto. Lo va a hacer. Sí, señora. ¿Por dónde tomo el atajo para las salinas? Mire, se va rumbo a Ojo de Liebre. Da vuelta y derecho. Gracias. Thank you.
ayudaste a matarlo, ¿verdad? Es mi trabajo. ¿Lo utilizaste? No, Eva, te amo. Vente conmigo. No te acerques. No te atreverías.